Hoy, en Mano a Mano, te presentamos a Benito Fernández. En una nueva edición de Mano a Mano, hablamos con Benito Fernández, el reconocido diseñador de modas que tiene una larga trayectoria que incluye estudios en París. Hoy, su nombre suena a nivel mundial. Habla sobre los cambios en el trabajo durante la pandemia, sobre los caminos que lo llevaron a ser lo que es hoy. Quédate y escucha qué tiene para contarnos. Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano, donde pasan y han pasado muchísimos personajes de nuestra ciudad, de Saladillo, y también fuera de lo que es nuestro ámbito. Hoy con la moda, con el diseño, innovamos en este tipo de notas, de entrevistas de color que hacemos con las distintas figuras. En este caso, hoy con Benito Fernández, palabra más que autorizada para hablar del tema. Benito, primero darte la bienvenida, agradecerte por este ratito, y es un verdadero placer tenerte acá con nosotros. Agustín te saluda, bienvenido. Hola Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, tranquilo, llevando esto acá como se puede, como estamos un poquito todos. ¿Vos cómo estás, Benito? Y así, como todos. La verdad que, por un lado, súper contento porque haciendo muchas cosas, estoy súper activo, pero por otro lado, también vivir sobre esta... sobre la muerte, sobre la cuarentena, el encierro, la economía que está destruyendo todo. La verdad que, bueno, es muy difícil, son como sentimientos así muy encontrados. Se pone bravo, se pone bravo. Hablábamos el otro día, me ha tocado entrevistar a muchos, sobre todo deportistas, músicos, que son actividades, por ahí las de ellos, que están reparadas, ¿no? Lo que es espectáculos para los músicos, lo que es para el deporte también, todavía no hay ni miras de esto. Tu nombre en estos días ha ganado bastante importancia en esta cuarentena porque hiciste como una especie de, contanos vos bien de qué se trató esto, una colección que siempre lleva un montón de laburo detrás, obviamente que tuvo su laburo, pero lo presentaste con maniquí desde tu casa. ¿Cómo fue esta idea, Benito? Y sí, la verdad es que cuando empezó la cuarentena yo dije, bueno, todo este trabajo que había hecho esta colección, que sabía que no la iba a poder vender. Claro. Por el momento, pero necesitaba mostrarle sobre todo a la gente que trabajó en esa colección y que trabaja conmigo, sin duda, que yo estaba entero, que estaba de pie, que íbamos a salir y que bueno, que había que empezar a hacer cosas para demostrar que la cabeza estaba bien y que bueno, que había que cambiar y adaptarnos a la nueva vida que vamos a tener a partir de esta pandemia, que vamos a salir, pero que obviamente nos va a modificar. Acciones que tienen que ver con estar bien mentalmente y con ser solidario, con un montón de cosas que me parece que hoy tenemos que contagiar y hacer en mi país, que es lo que más importa. Sí, 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 sin dudas. También esto, ¿no? Tuvo, además de lo que decíamos, que presentaste con maniquí de tu casa esta colección, tu nueva colección, también te volcaste mucho a lo solidario durante estos últimos tiempos, Benito, en la pandemia. Sí, me parece que acá perdimos todos y bueno, de una manera también de decir, bueno, ya perdimos, me parece que tenemos que empezar a construir y empezar a visibilizar las problemáticas. Como yo digo, yo he salido a protestar y a decir un montón de cosas, sobre todo con la industria, lo que me toca a mí, sí, que es sí. La industria textil y el poco apoyo que ha habido en estas últimas dos gobiernos que tuvimos que no han apoyado la industria, que genera muchas fuentes de trabajo, y he salido a decir cosas. Sin duda. Pero no desde el lado político ni de. Sí, sí, desde el lado del laburo. Personal, ni un pedido personal, porque yo, como digo siempre, he dicho, yo quiero que el gobierno me acompañe, no que me ayude. Ayudar, tiene que ayudar a otras personas que lo están necesitando, y que yo tengo mi casa, mis hijos tienen su casa, yo como todos los días, duermo calentito, y esa es una realidad que no tiene toda la gente. Obviamente. Entonces, me parece que el gobierno sí se tiene que hacer cargo con la plata que es nuestra, porque la plata que maneja el gobierno y los políticos es plata nuestra, sí, sí. Tiene que ayudar a la gente que hoy necesita ayuda. Entonces, la realidad es esa, ¿no? Que me parece que desde mi lugar yo también estoy ayudando y haciendo todas las acciones solidarias que puedo. He donado 500 prendas de mi colección de chicos, sí, a muy bueno. Solidarias, he donado barbijos para el hospital Pedro Elizalde, para que se haga una subasta, he donado para la organización de Racing, que ayuda a la gente necesitada. Sí. Me parece que todos tenemos que empezar a hacer cosas y contagiar y empezar a ser realmente solidarios, ¿no? Esto es un pueblo solidario, pero hoy más que nunca tenemos que serlo. Sí, está muy bueno, está muy bueno lo,
los conceptos, lo que decís, Benito. Hablando un poco de cómo empezó tu carrera o cómo era de chico, ¿estaba en tu horizonte el sueño de ser por ahí lo que has logrado hoy o se fue dando con el paso del tiempo? Yo nunca la pensé esta Claro. carrera, digamos. Primero porque no existía, Claro. hablando hace 50 años atrás, no existía la carrera, entonces era muy difícil pensar que diseñador. Claro. Sí, hoy miro y sí, me gustaba todo lo que tenía que ver con esta industria. Sí. De chico me gustaba acompañar a mi abuela a comprar los géneros, me Claro. gustaban determinadas películas o programas o de televisión o me fijaba en cosas que tenía que ver con esto de la industria de la moda, ¿no? Pero no, yo lo empecé a pensar un poco más grande, ¿no? Nunca me imaginé que eso que me gustaba, como también me gustaba la milanesa con papas fritas, Claro, iba a sí. ser mi carrera, mi profesión, lo que me iba a dar una proyección internacional, digamos, no, nunca lo pensé desde ese lugar. Lo Sí. sentía que era algo que me gustaba, pero Claro. no más que eso, ¿Y hasta de cuándo? grande que me gustó. Sí, ¿y cuándo por ahí entonces, para cambiar, reformulando un poco la pregunta, ¿no? Porque es verdad lo que decís, por ahí de chico te gustaban un montón de cosas, entre ellos eso, pero no lo imaginabas como lo que te ibas a dedicar después. ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta por ahí? ¿Hubo algún momento que hizo el clic y que dijiste que podías ser un referente en esto como hoy lo sos? No, bueno, después que cuando estaba estudiando Derecho en la Universidad Católica en Buenos Ah, mirá, Aires, estudiabas derecho. ahí empecé a ver, mi hermano se fue a Estados Unidos a estudiar y ahí empecé a ver que existía la carrera y ahí de a poco me fui amigando con esta situación de diseñador y bueno, me fui a estudiar a París y después, bueno, volví con mi primer local en el año 86, ya hace 33 años, Mirá bueno, cumplí vos. 34 años de Sí. profesión y bueno, y arranqué como pude y con mucho trabajo, con mucha pasión, que eso y mucha educación. Y esas tres cosas fueron las que me llevaron a estar en los lugares que estoy ahora y que soy un agradecido, privilegiado. Sí. Como toda profesión, porque me imagino que esto no escapa de lo que es, como hablábamos hoy, hemos entrevistado músicos, deportistas, creo que lo tuyo tampoco escapa a que tenés, como en todo ámbito de la vida, creo que tenés los momentos buenos, los momentos que no tan buenos, pero si vos ponés en la balanza hoy con toda esta gran carrera que has hecho y que seguís hoy, son más las cosas lindas que te ha regalado esto que por ahí las manchitas, ¿no? Sí, soy un agradecido a los lugares que he llegado, a venir a, no Sí, sé, a la Reina Blanca, que es claro, una como ejemplo eso. supervista, ahora a hacer los ponchos para ACNUR, que es un desprendimiento de la ONU, que Sí. ACNUR trata sobre los refugiados, y estoy haciendo una acción con ACNUR. Digamos, la verdad que soy un agradecido, y sobre todo me pasó ahora que yo a veces. Viste que vos decís los negativos, sí, me fundí en el 2001, tuve un montón de cosas. Claro, hay momentos Y por bravos. ejemplo, lo que me pasó también es que a veces el hacer la ropa, buenísima que salió en mi ropa, pero cuando yo me convertí en más personaje, también me sacó muchas cosas de mi vida privada Ah, y sí. cosas que por ahí no me gustaban tanto, ¿no? El no poder ir solo a un café a la mañana, un domingo, a tomar un desayuno porque entras y la gente te mira y dices, ¿por qué estarás solo? Y sentís esa mirada y me ha Sí. sacado un montón de cosas, pero hoy esas mismas redes que son muy fuertes hoy me ayudan a poder transmitir y a A poder seguir, ayudar a claro. mucha gente. Entonces, hoy puedo a través de mis redes poner, por ejemplo, a esos chicos de Mami Solidarias que son totalmente carenciados y que abrazaban mi ropa y poder subirlos y que eso visibilizar. Hoy uso mis redes no solo lo personal o en lo comercial, sino para visibilizar problemáticas que nos aquejan a todos y eso hoy la verdad que lo disfruto. Digo, bueno, valió la pena por ahí esos momentos de no tener tanta privacidad o de uno se sintiera incómodo y hoy esas redes que son muy fuertes, la verdad que me ayudan a expresar un montón de cosas que parece que nada, me gratifica un montón. Claro, por ahí me gusta hacer esta pregunta siempre a mí, porque no todos por ahí lo ven desde la misma óptica, hablando un poco, que tiene un poco que ver con lo último que contaste. Por ahí, uno, a ver, es hermoso poder vivir de lo que a uno le gusta hacer.
Creo que eso es bárbaro, pero a veces llega un momento que, porque ya pasás a ser una persona conocida, pasás a ser una persona pública, y un día, un poco lo que decías vos, vas a tomar un café, la gente te reconoce, un día no estás con tantas ganas porque uno en la vida tiene rollos, además de lo que hace, no estás siempre con el ánera, y te piden una foto y siempre, cuesta a veces lidiar con eso en la cara, porque la gente es como un reconocimiento que no, te hace pedirte bueno, una foto. Me parece que... Claro. Que yo he provocado eso, entonces claro. No me puedo quejar. A ver, sí, obviamente eso me ha perjudicado en mis espacios privados, pero no tengo que ser un agradecido, y aparte yo he provocado eso. Yo voy a los programas de televisión, hago esta nota para que la gente me conozca, claro. Y después no ponerle buena voluntad cuando te reconocen es como muy raro, digamos, cuando vos haces algo para que te conozcan, te reconozcan, sí, sí. Y vean lo que sos y lo que trabajás y lo que has hecho, y después vos eso quieras no gratificarlo, es raro, digamos. Yo en eso sé que yo he provocado eso y que bueno, en definitiva tengo que responder a eso, y bueno, tengo que hacer la foto y tengo que saludar y tengo que dar el autógrafo o lo que sea. Igual lo que pasa a mí, yo soy conocido, no soy una celebridad. Sí, una estrella de rock. Sí, no, tampoco. Sí. Tampoco, pero bueno, en mi mundo para mí es mucho porque yo no planeé. Claro, ¿no? Esto. Sí. Se fue dando. ¿No? Yo lo que planeé era hacer ropa. Claro. Pero bueno, una cosa fue llevando. Lleva la otra. Indudablemente yo he provocado también un punto. Generar eso en la gente, ¿no? Una vez te escuché declarar, o leí hace un tiempo, lo recuerdo, que vos, a ver, vos laburás, tu hija labura con vos, y vos en algo así como que a tu hija no le importaba ser famosa y a vos sí, ¿no? Fue una frase algo así. Sí, bueno, que cada uno proyecta su vida y su carrera y claro. Su forma de vivir. Y ella, la verdad que, bueno, yo tengo un hijo, Lucas, que es músico, también, sí. Marina, que trabaja conmigo, que es diseñadora, y sí, ella tiene una personalidad totalmente distinta. A la tuya. Sí, obvio, no le gusta la exposición, no le gusta, pero bueno, es algo que también ella vio de chica y bueno, ellos eligieron, ¿no? Lo que querían, yo nunca los obligué ni a no exponerse ni a exponerse. Sí, sí, yo fui dejando que ellos crearan su personalidad y eligieran lo que querían, ellos tenían la opción de elegir estar más corrido o estar más en la escena de lo que es mi carrera, y bueno, Marina eligió estar en la cena, pero desde otro lugar. Claro, sí. Si te hago una pregunta, a ver, es media difícil, por ahí la pregunta, y por ahí me vas a decir que hay muchas, pero por ahí tenés a alguien. ¿Podés elegir, si yo te pregunto, una celebridad, persona, estrella, o como se le quiera llamar, la que más te haya gustado, que te tocó vestir? ¿Podés elegir alguna o hay muchas? Hay muchas, pero igual todas las que te puedo decir representan y me gustan porque son mujeres de hoy que trabajan. Sí. Máxima Sorrayeta, claro. Valeria Massa, Martita, claro, Soledad Solaro. Bueno, hay un montón de mujeres que me representan, pero me representan no por lo lindas, famosas. Sí, se entiende. O lo adineradas. Sí. Sino porque lo trabajadoras que son todas tienen sus empresas, sus emprendimientos. Máxima como reina no se fue a tomar el té. Sino es una mujer que trabaja incansablemente, claro. A sus hijos, a sus hijas, a su marido, digamos. La verdad que son mujeres que luchan por los derechos de los demás, que son solidarias. Entonces, voy más allá de la belleza y lo conocidas o famosas o ricas que son, y voy más a lo que me representan a mí como mujer. ¿No? Es la mujer de hoy que me gusta vestir, que obviamente no, el promedio de la gente que compra mi ropa no tiene esa realidad, pero sí tiene ese concepto de claro. Mujer que labura, que es femenina, que cuida a sus hijos, que me encanta, que lucha por los derechos, una mujer que en estos últimos 15, 20 años ha dado vuelta al tablero y ha crecido lo que no ha crecido en siglos, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Y alguien que por ahí te quedó alguna, sería alguna especie de deuda pendiente o de alguna personalidad que te hubiese gustado y nunca se dio? Y me hubiese gustado, bueno, Mirtha Legrand siempre decimos los dos que por qué nunca coincidimos. Yo mira, claro. A Mirtha y a Dañita, pero a Mirtha no. Y la verdad que es una persona que quiero mucho y ella me quiere mucho. Mira vos. Mirtha sí, me quedó pendiente con Mirtha. Y después ese es. Me hubiese gustado Lady Di. Me ha encantado vestirla, sí. Me parece que son esas mujeres que atraviesan. Sí, atraviesan, ¿no? Todo, sí. Angelina Jolie, que son mujeres que atraviesan, que plantean problemáticas, que luchan por el amor, que
se equivocan, pero que me encanta que se equivoquen, que, pero son mujeres luchadoras. Y eso, esa es la mujer que intento que se vista con mi marca. Claro, sí, Mirta, siempre se suelen tirar flores, pero nunca se dio lo de laburar. ¿Tenés gente, te ha tocado hacer algo en el mundo del deporte, Benito? ¿Algo de lo tuyo en el mundo del deporte? Mira, siempre estuve, el deporte y la moda están muy relacionados. Sí. He hecho vestido de novias a las mujeres de futbolistas, ¿sí? Vestidos futbolistas. Ahora hice una hace 15 días, 10 días, hice una donación para el club de Racing, Independiente, pero bueno, le hice una donación a Racing para su fundación, para ayudarlos un poco con esta pandemia de ropa. Pero sí, el deporte y la moda siempre están ligados. Y a mí la moda siempre está en todos los ámbitos sociales del hombre, ¿no? Sí. Eso es lo que me gusta de la moda. Sí, está va muy de la mano con todo, es verdad. Hoy hablamos que te tocó presentar la colección con los maniquíes de tu casa, por todo esto que está pasando y demás. ¿Nos querés contar un poco, explicar, a ver, Omar, en forma conceptual más resumida, de qué se trata esta nueva colección, Benito? Mira, la colección de ahora, es una colección que se llamó Botánica, que lo presenté, como decís, en video que hice con 4.000 fotos que sacamos a los maniquís, sí. Y que se resumió en un minuto de video. Y Botánica, bueno, tenía que ver con una mirada distinta al hoy, ¿no? Hoy la colección la estoy reversionando y adaptando a lo que nos toca vivir, porque es muy grande el cambio. Y en la ropa eso se siente mucho, ¿no? Ahora se va a virar todo al algodón, a las cosas suaves. Después de 90 días de estar en pijama, en ropa, claro, con cosas cómodas, la verdad que uno tiene que replantear toda la colección. Pero arrancó siendo Botánica, era con los colores del bordeaux, los naranjas, los verdes, los azules. Pero bueno, ahora la colección ya, la de invierno y la de verano, se replanteó totalmente, porque bueno, parece que hay que adaptarse al hoy también. Sí. ¿Te gusta la experiencia de... ¿Qué has hecho? ¿Qué estabas haciendo televisión? ¿Eso te gustó? ¿Te gusta hacer televisión? Sí, me encanta haber sido parte de Corte y Confección, un programa que cambió el concepto de lo que era el oficio de coser y que lo dignificó. Sí. Me parece que mucha gente está súper agradecida, se ha entretenido. Es un programa que sigue al aire y que la verdad que para mí fue maravilloso ser parte. Pero bueno, hoy me toca, como dije cuando me despedí del programa, ayudar a mis hijos, a mi empresa, sí, estar más presente con más ellos. Y bueno, y queda pendiente el bailando, que no sé si lo voy a hacer o no. Eso se verá cuando se replantee el bailando. Veremos ahí si lo hago o no. Benito, seguramente tenés un montón. Debe haber muchas. Pero si te agarro así rápido, te pregunto rápidamente... ¿alguna especie de anécdota o cosa de color que nos puedas contar que te ha pasado con esto de tu profesión? ¿Alguna que tengas ganas de contar o que por algo te guste? Tengo que acordarme de alguna y nunca me acuerdo. Pero sí, muchas. La verdad que son 33 años de profesión. Es mucho, por eso. He hecho desfiles por todo el interior de mi país, con Giordano, he viajado con Puro Diseño. Digamos, la verdad que por ahí... Lo que me ha dado mi profesión es eso, de poder tener anécdotas que quedan en mi corazón, sobre todo en los viajes por el interior del país, ¿no? De todo, que nos ha pasado de todo cuando hemos viajado, pero la realidad es que, nada, me encanta que me pasen cosas, me encanta disfrutar, y sobre todo de mi país, que yo amo mi país, ¿no? Sí. Estoy enamorado de mi país. Que después que pase esto, cuando yo siempre digo que está como en modo avión el mundo, ¿no? Está todo. Cuando esto se reestructura un poco, que empiece de a poco todo a volver a la normalidad, ¿qué tenés en el horizonte? O viendo más adelante incluso, ¿qué te queda pendiente por hacer en lo tuyo? ¿Tenés muchos objetivos planteados? Cuando termine esto voy a viajar. Ya, viajar, ya, primero. Me vas a encontrar en un avión. Voy a viajar de acá para allá. Eso seguro. De mi país, afuera de mi país. La verdad que sí, tengo ganas de sobre todo porque lo pude disfrutar y sé lo lindo que es, sí, el actuar. Y la verdad que ahora me doy cuenta lo que me gusta, porque yo soy enamorado de mi casa. Entonces, la verdad que no es que lo pasé mal y disfruto estar en casa, pero sí, pero bueno, me doy cuenta de
así como hay gente que le gusta, no sé, salir a correr, hay otros que les gusta salir y ir a su trabajo o a ver a sus amigos, o a mí me doy cuenta que lo que más me gustaría después de esto es poder viajar y disfrutar de esos viajes que hago, que evidentemente por ahí no era tan consciente de lo que me gustaba. Perfecto, sí. Así que ni bien termine esto, si te queremos comunicar con vos en al avión. Benito, hay mucha gente, muchos chicos, por ahí jóvenes que les gusta esto, y por ahí a veces no se sabe mucho de la profesión en sí, de cómo arrancar y demás. ¿Qué mensaje le dejas a todos ellos? Que se animen, que prueben, que creo que es un poco ir detrás del sueño, ¿no? Sí, esto es animarse, probar. Probar en el sentido de entrar en este mundo y trabajar mucho. Este es un momento de una profesión donde hay que trabajar mucho y ser muy educado. Y mira, yo siempre le cuento las anécdotas. Y yo he visto a Máxima Sorrayeta porque sí. Cuando fue su casamiento, su cuñada, que era la mujer de Martín Sorrayeta, su hermano, sí. Ellos pasaron a ser los padrinos del casamiento porque por razones políticas sus padres no podían entrar a Holanda ni partir. Ir a la boda, ¿sí? Y ellos pasaron a hacer, y ella llamó a un diseñador y la atendieron, llamó por teléfono y la atendieron mal por teléfono. Colgó y preguntó a quién puedo llamar, qué otro diseñador puedo llamar, y dijo, Benito Fernández, y me llamó, y yo estaba trabajando, y yo atendí, y pasé por la mesa y atendí el teléfono porque sonó y porque, bueno, sí, sí, sí. Yo estaba cerca, y la atendí con educación. Por eso yo digo que a veces uno quiere ser número uno en esto, y eso no es lo importante. De hecho, yo no fui la primera opción, pero yo estaba trabajando sí, estabas... con educación. Entonces, me parece que para la gente joven lo más importante es eso, no querer ser el número uno, querer ser un trabajador y ser educado. Y eso me valió vestir a una reina por más de 16 años con más de 40 vestidos alzados. Infernal, infernal. Bueno, qué buena anécdota. Mira, ahí terminó saliendo una anécdota sin querer, mira, ¿viste? Bueno. Benito, la verdad que te re agradezco el ratito, que es muy valioso para nosotros acá en el interior, para la gente poder tener los testimonios de figuras como ustedes, así que te re agradezco este ratito. No, un beso grande para todos. Yo creo mucho en mi pueblo y vamos a salir adelante de Argentina, va a salir adelante. No hay que bajar los brazos y hay que ejercitar la cabeza y esto lo vamos a atravesar. Así que un beso grande para vos y para todos los oyentes. Gracias, Benito. Chau, chau. Un beso enorme. Así pasaba entonces Benito Fernández por estos mano a mano para la gente de Saladillo. Y así termina una nueva edición de Mano a Mano con Benito Fernández. Quédate cerca porque vienen muchas entrevistas más.